Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Pues hoy aquí tenemos una pesca en la tarde. Estamos aquí en la bahía de Tampa. También tenemos a nuestro cabecirrojo con un señuelo para probar luego más tarde. Y como pueden ver, ya tenemos las tres varas grandes ahí listas ya para tirar. La pesca la voy a hacer con camarones muertos y con unos trozos de sardinas también ya frisados, ¿ok? Vamos a ver en este lugar nuevo qué podemos agarrar. ¿Qué me puedo esperar aquí coger? Pues algún redfish, o sea, alguna corvina roja, algún black drum o corvina negra, alguna trucha, pues algún flounder. También podemos esperar coger algún robalo, ¿ok? So, deséenme toda la suerte del mundo a ver qué podemos agarrar. Por el momento voy a tirar las varas grandes con plomo, con un plomo bien grande, lo más lejos posible para atrás, a ver qué podemos hacer. Recuerden que aún está un poquito frío aquí en la Florida. Ya tengo todo aquí ya preparado. Vamos a ver. Pues son unos trozos de sardina frisado, también con camarones muertos. Están muertos y están frisados. Eso sí, una cosa, yo no estoy cortando mi camarón, yo se lo pongo entero, frisado, pero entero. Vamos a ver qué pasa después al oscurecer. Si no logro agarrar nada, me da chance, voy a echar unos tiros con el artificial. Entre lo que cambia la marea, pues voy a echar algunos tiros con el cabecirrojo aquí a los laditos. Vamos a ver. Ahí está. Tres varas tiradas, amigos, con carnada. Y miren, miren, amigos, tres varas tiradas grandes con carnada. Ahí está. Primera captura. Vamos a soltarla. Recuerden que no nos podemos quedar con ella aquí en el área de esa web. Sigamos probando a ver.
Ahí está, amigos. Muy buena captura esta, amigos. Parece una buena trucha, amigos. Mírala, ahí viene. Muy linda esta trucha, amigos. Súper bella. Miren eso. Pues recuerden que no se pueden llevar, ¿ok? Vamos a soltarla, amigos. Súper. Ahí está, amigos. Ahí está. Miren, primera captura. Ahí está. Miren esto, amigos, miren esto. Pues realmente no sé qué hacía un chiphead, no sé qué hacía un chiphead, me lo he robado. Ahí está. Wow. Pues ahí está, no sé realmente qué hacía un chiphead en el medio del señuelo, pero lo hemos capturado, amigos. Realmente está muy chiquito. Si hubiera sido un poquito más grande, pues nos hubiéramos podido haber quedado con él. Bueno, ni modo, ahí está. Recuerden que la medida mínima son 12 pulgadas, ¿ok? Ahí está. Y se pueden llevar hasta 8. Muy bueno. Ahí está, amigos. Ahí está, amigos. Eso pareciera un robalo, amigos. Miren qué buena lisa, amigos. Me he robado. Miren. Ahí está, amigos.
Miren, ahí está. Qué buena lisa me he robado, amigos, con el cabecirrojo. Wow. Miren qué buena lisa. Enganchado con el cabecirrojo, amigos. Súper, súper. Muy buena.